ellos, la banda de cumbia número uno de Argentina. Sí. Con nosotros, Ráfaga. Comienzan con una cerveza, que es un temazo. Oh, todos clásico. A bailar. Y esto suena así. Gran apertura esta noche. Dale, dale. Ráfaga. Claro que sí, en vivo, loco. Qué lindo. Ráfaga, los amo. Y se quedan de jurado. Hoy programa especial de Ráfaga. A bailar, dale. Una cerveza voy a tomar. Una cerveza quiero tomar y así olvidarme de aquella trampa. De aquella trampa mortal. Otra cerveza voy a pedir. Otra cerveza para brindar y no quedarme. ¿Cómo? Sin esperanza. Que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer. Y yo me dedico al alcohol. Se nota que no me querés. Se nota que ya no hay amor. Entonces ya no hay más que hacer. Y yo me dedico al alcohol. Amor, amor. Eso. Arriba, dale. Baila en estudio. También. Dice: una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidarme de aquella trampa y de aquella trampa mortal. Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme. Sin esperanzas, sin esperanzas tal vez. ¿Cómo? ¡Ale! Porque vos, se nota que no me querés. Se nota que ya no hay amor. Entonces ya no hay más que hacer. Y yo me dedico al alcohol. Se nota que no me querés. Se nota que ya no hay amor. Entonces ya no hay más que hacer. Yo me dedico al alcohol. Amor, amor. Porque vos, se nota que no me querés. Eso. Se nota que ya no hay amor. Entonces ya no hay más que hacer. Y yo me dedico al alcohol. Se nota que no me querés. Se nota que ya no hay amor. Entonces ya no hay más que hacer. Y yo me dedico al alcohol. Dale. Se nota que no me querés. Baila, Lau. Se nota que ya no hay amor. Eso. Entonces ya no hay más que hacer. Bueno. Yo me dedico al alcohol. Se nota que no me querés. Se nota que ya no hay amor. Entonces ya no hay más que hacer. ¿Qué? Y yo me dedico al alcohol. ¡Eso! ¡Bravo! ¡Qué la... ¡Oh! ¿Por qué? ¿Cómo no vas a cantar ráfaga de amor? Imposible, Lau. ¡Ahí va! ¡Apertura de lujo! Este es el clásico de los clásicos. ¡Seguimos con las palmas! ¡Claro! La te digo una cosa, 25 de octubre, cita obligada en el Gran Rex. A verlo, ya mismo tenés que ir a tuentrada.com y conseguirla. No claro. Te quedes afuera de esta fiesta, escuchá. Chiquilina, yo te quería. Chiquilina, me dejaste así. Aquella noche yo te amé. Y te entregué mi corazón. Aquella noche nos amamos tú y yo. Chiquilina, yo te quería. Chiquilina, me dejaste así. Al pasar el tiempo te olvidaste y te fuiste de mí.
pero igual, ¿cómo? Yo te sigo amando. ¡Arriba! ¡Claro que sí, Lau! ¡Baila todo el estudio, Lau! ¡Es imposible no bailar con ellos! ¡Qué clásico! ¡En cada fiesta, cada aniversario están! Ah. Fue como una ráfaga tu amor. Me enamoró, después solito me dejó y se marchó. Se marchó. La palma, sí. ¡Ale! Hoy especial, Rafaela. Los participantes también van a cantar temas de ellos y se quedan de jurado. ¡Claro! Chiquilina, yo te quería. Chiquilina, me dejaste así. Al pasar el tiempo te olvidaste y te fuiste de mi lado. Pero igual, yo te sigo amando. ¡Eso! A ver, pasito, Lau. Todos juntos, a ver, dice. A ver. Fue como una ráfaga tu amor. Me enamoró, después solito me dejó y se marchó. Solito me dejó y se marchó. ¡Arriba! Bailan todos, bienvenidos a ganar, ¿eh? ¡Eso! ¡Este final! ¡Pero! ¡Canta! Y esto va dedicado. ¿Sí? ¡Seguimos! No para, esto todos no para. Mentimos en algún momento. O sea. El que esté libre del pecado que tire la primera piedra. ¿Quién no la dedicó, no? ¡Eso! ¡Rafa! ¡Ahí va! No paran estos clásicos, Lau. Es que hay que aprovechar a hacer catarsis. Es que sí. Es mentirosa y sí. ¡Ahí va! No vuelvas más, ya no te quiero ver. He sufrido tanto por tu querer. ¿Cómo? Mentirosa. Muy bien. En su casa también. Dale. Mentirosa. No vuelvas más, nunca más. Hoy tiene dueña mi corazón. No creo más en tu falso amor. Mentirosa. Mentirosa. No vuelvas más aquí, nunca más. Es que claro que sí, locutor, hoy programa especial de Ráfaga. Escuchá. Mentías cuando me decías que yo era solo para ti. Mentías cuando me decías que sin mi amor no eras feliz. Mentías, de mí te reías y te burlabas de mi gran amor. Mentías y yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentiras. Vamos a las palmas con todos. Arriba todo, eso. Escucha, qué fiesta esto. Infaltable. Ahí va. Ráfaga. Gran apertura esta noche. Vuelvo loca, Ráfaga en vivo, locutor. Sí, acá están, mirá. Y se quedan, ¿eh? Sí. Hoy tiene dueña mi corazón. No creo más en tu falso amor. Mentirosa, mentirosa, no vuelvas más aquí, nunca más, a mi frasón. Eso. Dice. Lo que es esa foto. Mentías cuando me decías que yo era solo para ti. Mentías cuando me decías que sin mi amor no eras feliz. Mentías, de mí te reías y te burlabas de mi gran amor. Mentías y yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentiras. ¡Dale!
bueno. ¡Bravísimo! ¡Qué bárbaro! Una, toda la banda, qué maravilla. Para, te levantan los yo muertos. Te digo, Richard, no te ates el pelo todavía, porque no te lo ates. Ya te estaba viendo que estabas tratando de esconder ese pelazo. Tranquilo. 28 años de carrera, querido Ulises. Bueno, wow. a todos hoy se quedan de jurado. 28 años de carrera, 28 nada más años. Ni nada menos. Sí. Bueno, Ráfaga cumple 28 años desde la primera vez, 7 de septiembre, que arrancamos en vivo. Para atrás tenemos, pero no lo contamos. Lo contamos a partir del primer show en vivo de Ráfaga. Bien. Es una locura. Yo tengo la oportunidad de conducir varios eventos donde Ráfaga siempre es como el show principal. Claro. Y la gente explota. Es tremendo todo lo que pasa. Toda y ahora vida. La fusión que están haciendo con artistas, ¿no? Bueno, con María Becerra, que hicieron el tema Mentirosa. Tal cual, sí. Hicieron Adiós también con ella. Sí. Con Rosé. Lo bueno es que aparte de que nosotros los invitamos, nos invitan a sus canciones, como el caso de María, el tema Dios, que es de ella, claro. Y la invitamos a Mentirosa. Y el resto, bueno, suele suceder que a partir también de María, también nos abrió las puertas para que muchos de las nuevas generaciones quieran grabar con nosotros. Así que está buenísimo. Yo me acuerdo, el antes de grabar con María, viniste y medio nos contaste, nos spoileaste que ibas a grabar con ella. Sí. ¿Se viene otro artista pronto? Que ya tenemos grabados algunos. Lo que pasa es que hay algunos... Yo soy de muy de decir. Yo digo, no tengo problema. Pero la verdad que hay cosas que como no se hicieron videos y demás, no los quiero quemar, ¿viste? Que sea sorpresa. Está pero bien. sí tenemos artistas internacionales también. Wow. Que bien, nos han invitado y que hemos invitado. O sea, Todo el año vamos a ir lanzando. El próximo lanzamiento se viene ya con un artista internacional. ¡Apa! No, ¿quién será? Un tal Luis Miguel. No. ¿Te imaginas? Claro, ¿por qué no? Vuelvo loca. ¿Y quién no? Claro. Sí, no, pero que usted, no. A ver, Luis Miguel tiene que llamar para cantar con usted. ¿Qué te parece? Claro. Eso, pará. Tiene que robar. ¿Tomar un poco de agua? Porque te mandaste no, tres no, temas no, no, no hay problema, no hay problema. Vamos, no, acá somos todo terreno. Yo lo que estaba viendo de las fotos, mirá. Que está, me Florcita. Encanta, estás con tu hija también. No, es Florcita Álvarez. ¡Ay, Flor Álvarez! Mirá. Ay, y ahí está la Sole, mirá. Sí. No, la Sole. Qué buena. No, Ricky Maravilla. Claro. Muy buena. Sí, lo que estaba viendo con María Becerra, ahí estamos viendo imagen también. Es que estoy con todo. Todos quieren estar con ustedes. Claro. Okay. Sí, lo que sí noto que te queda re bien el pelo, pero mi gran pregunta es cuando pones las fotos del Ráfaga de ahí está. Uy, ¿te acordás? ¿En qué momento sucedió el shrunk? Y ya hace 2 años, un poquito más. Pero ¿cómo tomaste la decisión? Ahí, qué ¿cómo juventud, fue? Qué mirá eso. Lo que veo es que el único que lo mantuvo fue Richard. Claro. Richard no, se resistió al corte. Está bien. Sí, bueno, ahí. Ahí ¿Eso es Viña del Mar? Iba a decir algo, pero no. Mirá, no me parezco ahí a Marco Antonio Solís. Ah, es verdad. Sí, como la mezcla de Cristóbal Colón con Marco Antonio Solís. Sí. Mirá qué facha. No, el vestuario de ustedes es impecable siempre. Es siempre impecable. Siempre. Y aparte te digo algo. Ahí en Miami. Mirá, no, mirá los lentes que clavaron en Miami. Nah, mirá toda la gafa. Lo que pasa es que, viste, que bueno, sabes, si las fotos, si te sacan en el sol, salís medio así, entonces claro. Te clavamos lentes. No, pero está espectacular. Aparte los pelos al viento. Mirá mirá esa foto. Mirá, tenía aro ahí. Mirá, Pollo, parece un extraterrestre. Buen canje. Qué 90, ¿no? Esto, pará, clavá esa foto. Clavá esa foto, porque Richard es este crema. Que está acá arriba. Sí. Ya. Ahí está, mirá. Pará, mirá. Ahí lo vemos. Ahí la... ¿Te das cuenta? El que... Está igual, ¿eh? Mirá cómo se fusionan los mirá cómo hay un candado con un blanquito acá que es lógico del tiempo. Pero la nieve. Que te queda re bien. Pará, pero Ari, vos estás... No, me fascina. Yo ahí era uno de ¿cómo se llama? De la época esta de... ay, no me acuerdo el nombre. Los Fantasmas del Caribe. Ah, ¿te acordás? Los Piratas del Caribe. Los Piratas. No, ese es otro. Esa es otra época. Es otra historia, claro. Ulises, ¿vos dónde estás acá en esta foto? En esta no estoy ahí. Porque no yo entré en el 2001. No, porque no había nacido todavía. Él estaba en Red. En el grupo Red. Ah, claro. No, y mirá esta. No, acá no estaba todavía. Mirá esos pelos, Lau. No, mirá la cara que me boteando ahí. Míralo. Che, más de 90 millones de reproducciones en YouTube en total en Ráfaga. Es una locura. Pero claro. Estamos hablando de números insólitos. Son un clásico. Lo que veía y los escuchaba recién también es como que siempre mantienen ese espíritu de equipo y como de grupo de amigos. Aparte de esto, por ejemplo, nos causa mucha gracia a nosotros, ¿verdad? Genial. Y nos reímos de lo que hacemos. Mira, ¿por qué el puño? Me encanta. Y aparte...
No, y aparte, que nos reímos y nos aguantamos de decir cosas que nos decimos cuando estamos solos. ¿Qué se dirá? ¿No? Voy a contarles algo. No, chistes internos que ya los pensamos y lo sabemos todos. Quiero preguntarles, porque dicen que Ráfaga iban antes, cuando tenían el pelo largo, sí, iban a los camarines antes de hacer una presentación, iban al baño, hacían así con la canilla. Sí. Ah. ¡Crack! No, estaba el bombero loco. Ese era el primero, nosotros le llamamos el bombero loco. Yo siempre llevaba el rociador. Que usan los peluqueros, el rociador, claro. Sí. No, pues si no, salía bastante chorreado. Era chorrea normal, todo, de claro. De los 90 la bailanta, el pelo largo chorreado de agua, era. Sí. No, pero nosotros ya empezamos a incorporar, no sé. Productos. Aceites que usaba, sí. Preguntábamos, claro. Después los nocheros se le cortaron, sí, a ustedes. Usamos, usamos aceite. Lo digo yo, me hago cargo. ¿Viste el aceite ese para niños? El de bebé, sí. Porque sí, vos sí. Tienes que tener te un poco la gente. ¿Sacabas eso? No lo sacaba. Lo que pasa es que vos tenés que entender. Nosotros los programas de pasión de sábado, sí, o de siempre sábado, que fue cambiando. Era furor para el pelo. No, pero era que te citaban a las 10 de la mañana. Claro. O sea, y salía a las 5 de la tarde. Entonces, claro, a veces te mojabas y era como que. Se secó. Se claro. secaba, ¿viste? Entonces, no, mandale aceite, no ponemos. Claro. Mándale aceite. Dura todo el día, el claro. Sale 40. Pará, y después duraba. Después duraba, porque a veces terminabas de ahí, tenías que viajar y seguir. Claro. No había hotel, no había. ¿Viste bañada, que las bandas es güey que pide una botella de champagne? No, Ráfaga pedía aceite de bebé. Aceite de bebé. Para el pelo, claro. Vamos a cantar. ¿Seguimos? ¿Están para cantar una mano? Dale, dale. No, porque después lo quiero hacer tocar cosas a Richard acá con la guitarra, que es impresionante. Sí. La Luna y tú, ¡vamos! Sin aceite, no, claro, con este look que nos encanta, pero con el espíritu ahora y la música. En las rodillas. Especial Ráfaga. ¡Dale! ¡Qué noche, Lau! ¡Cumbia! En vivo, ¡dale! ¡Ráfaga! ¡Ahí va! En una noche de luna, con el ritmo de esta cumbia, con el calor de tu cuerpo, yo siento tu beso, toda la dulzura, con esa brisa tan suave que acaricia tu cabello. Siento en mi pecho golpeando el amor que ha llegado y que grita te quiero. Te quiero, te quiero amor. Arriba, dale. Qué noche. Ráfaga en vivo y especial de ellos. Luna, luna, luna. Tú sabes que la quiero. No se lo pierda. No, tu entrada.com. Sí. Hay que ir a verlo. Por supuesto. Pero con calzado cómodo. Siempre, para bailarse todo. ¡Ráfaga! ¡Eso! En una noche de luna, con el ritmo de esta cumbia, con el calor de tu cuerpo, yo siento tus besos, toda la dulzura. Con esa brisa tan suave que acaricia tus cabellos, siento en mi pecho golpeando el amor que ha llegado y que grita te quiero. Te quiero, te quiero amor. Eso. Ahí va. A ver cómo dicen. Tú sabes que la quiero. Luna, luna, luna.
sin su amor me muero. Luna, 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 tú sabes que la quiero. Luna, 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 yo sin su amor. ¡Bravísimo! ¿Cómo se conocen? Me encanta cómo se miran, ya saben cómo cortar. Claro. Sí, Ari, si tuviesen que pensar o recordar, no sé, veíamos fotos, poné las fotos, por favor, de Viña del Mar, de bueno, sí, de muchas cosas que ustedes pasaron, vivieron. Tanto. Si tuviesen que pensar un momento que los haya marcado como banda, ¿cuál sería? Yo creo que mucho fue Chile. Por ejemplo, el Festival de Viña en el 2000. Es difícil, que, ¿no? Que nervios nosotros, ante claro, ese público tan exigente. Veníamos recién pegándola y allá, bueno, allá la rompíamos. Éramos, como dice Richard siempre que hablamos, ahí Chile nos enseñó a ser más profesionales. Porque ajá, te topabas, no sé, en el Festival de Viña del Mar estaba, no sé, Chayanne, estaba de repente, hueso, no sé, Cristian Castro. Hueso, estaba claro. Alejandro hueso. Sanz. Claro. Vos compartías escenarios con todos esos semejantes artistas. Claro. Y la gente que iba a ver a ellos, la gente que no iba a ver a nosotros. Y usted con el aceite bebé y nosotros, ahí, claro. Claro, no, ahí ya estábamos usando productos de más calidad. Claro, importados. Claro, viste, uno va creciendo. Claro. Antes nos hacía la ropa la señora del barrio ahí en Fiorito, en López claro. Zamora, y después pasamos a Tito de Matisse. Ah, oh, oh, claro, mira. No, Jorge Ibáñez. Jorge Ibáñez. No. Oh. Oh. Míralo. No, no. Zapatos de Sarcani. Wow. Perdón que tiene las marcas, pero son, viste, amigos. Claro. No, y son todos amigos. Bueno, Jorge. Jorge, que lo tengan la gloria. Claro, aparte, que la primera vez que hacía ropa para hombres. Ah, mirá vos, si fue con ustedes. Qué bien, qué lujo. Mucha historia nosotros. Para Luna Park fue. ¿Cómo? ¿Para Luna, para Richard? Para Luna Park. Sí, para Luna Park. Richard, ¿te puedes tocar algo? Yo sé que la cumbia la manejas como nadie, pero para que vean un sí, poquito del talento de todos estos monstruos. No sé, ¿te tiro un tango, por ejemplo? ¿Un tango? A ver, a ver. Ah, para. A ver. Fan del folclore. Ah, y él es muy del tango y del rock and roll. Entonces todavía le quiero convertir un poquito más al folclore. Es que suena mucho folclore acá. Le paso sí, tip de folclore. Sí, ¿qué, sí. ¿Y qué cantas juntos con él? Pero una cosita, una improvisada. No, de... me está enseñando. No, no, me no, está enseñando de verdad. Sí, de verdad. Ayer empezamos. Que no, venga, que venga. El rock sí lo retenés. Un poquito de rock sí, a pero... Ver, rock, a ver, sí, bueno. Para mí, para... Es el slash de la cumbia, se lo digo cada vez que lo veo. ¿Qué te parece? Mirá. Ya. Pero pará, no te lo hacemos. No te lo hacemos. Ahí, ahí, ahí. A pelo. Apela. Está muy bien. Como acá, pues. Apelo como el tuyo. Claro. Che, ¿es un escándalo como el tema que van a cantar ahora? Es un escándalo, sí. Un saludo a nuestros amigos de Rose, que son chicos muy jovencitos. Yo le, yo me encanta le digo, esa colaboración que están digo, haciendo. Yo soy el tío. Y es más, ¿no? Nos hablamos a veces, tío. Mirá. Qué grande el tío. Dice. Pero claro, pará, escucha, si vos sos el tío, lo veo Drago, ya es como el abuelo de no, Rose. No, ¿me puede invitar no, no, a Jesús? No, no, ni aún parece. No, 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 yo soy más grande. Que se mete con Ariel, se mete conmigo. Drago. Que se mete con Ráfaga, se mete conmigo. ¿Puedes subir y bailarte todo? Coqui, ¿puedes subir? Pero si estoy hace dos horas bailando todo acá. No, 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 pero arriba la pastilla porque este tema lleva, saca, es un escándalo. Cuando quieran. Suena así, dale. Noche de lujo, especial Ráfaga. Bienvenidos a ganar, dale. Un clásico tras otro, ¿eh? Ninguna como tú que mueva el cuerpo.
se va a enamorar. Y le da lo mismo, sale de lunes a domingo. Ay, ya nadie le corta el ritmo y menos se va a enamorar. ¡Vamos, cumbia! ¡Arriba, dale! Bailan todos. Es que no puedes no bailar con ellos. Y no, escuchá, Lau. Ninguna como tú, que mueva el cuerpo con esa gracia y maneje esa actitud que a cualquiera enamora. Mirá el videoclip, se está viendo ahí. Preguntaba si esta noche serías capaz de bailar un rato para mí y acercarme a tu boca. Sí. Y se viene entonces una collab con un artista internacional. Sí, sí, sí. Bueno, ahora la próxima, el próximo lanzamiento es una canción nuestra, así que bueno, estén atentos. Pero quizás es un tema que va a sonar acá, porque hoy los participantes van a cantar para temas los cantantes, de ustedes. Muy linda canción la que va a salir. Okay. Que es linda para interpretar y para cantar. ¿Cómo va a ser evaluar un tema de ustedes? Y es complicado. Claro. Porque lo conocen mucho. Lo conocemos, ¿verdad? Demasiado. Todo. Bueno, los voy a acompañar al jurado. Vamos. Por favor, Ariel. Vamos a dejar los instrumentos. Sí. Pará, les quiero decir esto. Vamos a dejar los instrumentos armados. Porque Ari, uno de nuestros participantes va a cantar con ustedes al final. Buenísimo. ¡Apa! Porque la rompe. Ha ganado en los versos. Sí. Dijimos, es el indicado para que cante con ustedes. Perfecto, perfecto. Ok, ustedes lo prueban. Vamos a compartir. No, vemos no. Si está se bien. Banca el aceite en la cama. Bueno, vemos. No, si aparte, todas las veces que vine hay... muy grandes cantantes, sí. Tanto masculinos como femeninos. Son grosos de verdad. Tenemos uno preparado que siento que les va a encantar. Vámonos. Bueno, entonces para al final eso, vuelve a cantar Rafa con uno de nuestros participantes. Ari, por favor. ¡Qué Richard noche! Se queda. Y Ulises. Vamos, para vamos. Ulises, ¿te puedo ir con el güiro? Sí, vamos. Porque vamos a dejar los instrumentos. Van a volver a cantar. Claro. A ver cómo sería una cosita. A ver si tocamos. Vamos para allá, vamos. Oh. Escuchá, ya con esto bailas, Lau. Mirá, aquí. Que sabe, ¿eh? Que sabe. Bueno. Dice que desde el 2001 está en la banda y no se quiere ir. Después nos van a contar qué es para ellos. ¿Qué te parece? Ser parte de Ráfaga, pero vamos con el primer versus. Qué linda noche, Lau. Sí, van a cantar temas de Ráfaga. Mira, a ver. Hitazos. Grandes cantantes, hitazos Ráfaga, que son todos hitazos en realidad. Claro, todos. Luis va a cantar Maldito Corazón. Ah, bueno. Bueno, los estoy mirando a ver qué cara ponen ellos. Uy, qué presión. Y Antonella, Adiós, el tema de María Becerra, que invitó a Ráfaga para cantar con ellos. Exacto. Ay, Dios mío, ¿da nervios cantar frente a los mismísimos Ráfaga? Un poquito. ¿Y en tu caso, Anto, al micrófono? Sí, un poquito. Bueno, pero hay que... El corazón a mil, ¿viste? Bueno, está bien. Vamos. Esta versus suena... Así. Versus de grandes cantantes en esta noche especial, Ráfaga. A darlo todo, ¿eh? Vamos. Eso. ¿Cómo dice? Es lo mejor que te puede pasar en una vida. Te lo dije, corazón, que no vuelvas a insistir. Te lo dije, corazón, y tú volviste a creer en su amor. Te lo dije, corazón. Ella ya encontró otro amor. Por favor, no insistas más. Ella ya no volverá. Ya verás, corazón. Ya verás, la olvidará. Maldito corazón, ya deja de llorar. Ya no sigas sufriendo. Eso. Maldito corazón, se burló de tu amor. ¿Acaso no lo ve que te vivió mintiendo? Maldito corazón, ya deja de llorar, ya no sigas sufriendo. A ver, Luis. Maldito corazón, se burló de tu amor. ¿Acaso no lo ve que te vivió mintiendo? ¡Luis! ¡Ey! ¡Y las palmas arriba! ¡Arriba lo ves! Ah, sí, ¿cómo hacen ellos lo de las palmas? Claro. No es imitación, ¿eh? No. Pero tiene que ser su versión del tema de ellos. Te lo dije, corazón. Que no vuelvas a insistir. Te lo dije, corazón, y tú volviste a creer en su amor.
y ya verás, lo olvidarás. Maldito corazón, ya deja de llorar, ya no sigas sufriendo. Maldito corazón, se burló de tu amor, ¿acaso no lo ve que te vivió mintiendo? Maldito corazón, ya deja de llorar, ya no sigas sufriendo. Sí. Maldito corazón, se burló de tu amor, ¿acaso no lo ve que te vivió mintiendo? Bueno, Luis, cantante número uno. Bravo. Versus grandes cantantes. Entendí que fue una mala partida, porque con mi corazón terminaste jugando. Pero pa' que sepa, no estoy arrepentida, porque al perder te terminé ganando. Y se te adivino, no quiero tu besito ni tu falso amor. Me mandé regalito, no pidas perdón. En mi corazoncito hoy te dicen no. Qué pena me das, si te dirás como venís y me rogas. Pero puertas afuera ahora son galán, y a tu telenovela yo le di final. A tus engaños y te dicen no. Qué pena me das, si te vieras como venís y me rogas. Pero puertas afuera ahora son galán, que tu telenovela ya me di final. A tus engaños y a tus mentiras, adiós. Yo no hay más daño, no más heridas conmigo, no. Cara de ellos, tu falsedad y tu hipocresía ya me cansé. Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver. Porque ya llega nuestro participante para cerrar cantando con ellos. Elías, asomate, vení. A ver, Elías, ¿está ahí? Elías, ya está, ah, ya está Elías, listo. Ahí está. Elías, pará, no quiero que todavía se acerque y te van a comenzar a cantar. Vas a cantar con ellos. ¿Qué tema van a cantar juntos, sabés? Agüita. ¡Uy, dijo Agüita! ¡Qué clásico! ¿Te da nervios? Tengo miedo. ¡Ay, te amo, Elías! Vos la rompés toda. ¿Cómo es tu apellido para que el mundo te conozca? Mi nombre es Elías Pucheta, pero... ¿Pucheta? ¿Qué pasó? ¿Está chequeado esto, Lau? Pucheta, o sea... ¿Y él? ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tenés? 19. ¡Oh! ¿Qué hiciste? ¡Qué problema! No le cierra, ¿eh? A ver la nariz, a ver la nariz. No lo quemé, Lau. A ver la tapia. Elías, no es casualidad que esté acá. Primero la rompe. Escucha, son nuestro pollo, ¿eh? No te quiero meter presión, pero sos el elegido porque la rompes. Escúchame, y ganó la final, o sea... Sí, claro. Ya eso habla mucho de él y de su talento. Pucheta, ¿tenés algo que ver? ¿No revisaste en tu árbol genealógico? No, es porque él es Pucheta, pero es con doble T y yo soy con una sola. Ah, menos mal. Zafó. Colgate de su té, vení, vení. Espera. Anda a tomar agua, prepárate. Respira, Ariel, ¿eh? Porque llega Agüita. Agüita nada más. No fue. Raro todo, ¿eh? Pero vamos con la votación. Ya está el aire prendido porque, chicos, esos trajes no son gratis. O sea, ellos cantaron, bailaron. Y el aceite. Quiero arrancar preguntando a Richard,
que conoce bien. Mucho, por supuesto, bueno. La música de estos dos temas. ¿Uno o dos? La verdad que los dos estuvieron muy bien, pero bueno, tengo que elegir por uno y dijo... Uno. Bueno. Primer voto entonces para Luis. Luis que respira. Luis que festeja. Sí. Ariel. ¿Uno o dos? Soy tan malo que... Lo quiero quemar a él. No, mentira. No, la verdad que estoy de acuerdo ahí con Richard. Los dos hicieron canciones que son muy difíciles. Porque te digo que la que más me cuesta a mí cantar es Maldito Corazón. Ah, el término mintiendo. Ese me mata siempre. Cuando mirá. Estoy medio complicado, es complicado hacerlo. Mirá. Afinado. Y también el de María. O sea, un riesgo el que la canción sí, que eligió. Sí, sí, no, y el de María también. Ah, porque mirá. Vos convengamos que es una canción que también tiene muchos arreglos vocales con efectos y demás. Entonces para ella le es más difícil. Pero también voy a ir como Richard también con el 1. ¡Uno! ¡Bueno! ¡Mira, Luis! Se arriesgó, bravo. Ganó Ulises. ¿Qué hubieses bueno. votado igualmente? ¿Uno o dos? No, yo voy a ir con el 2 y voy a explicar el porqué. A ver. Yo soy el desafinado del grupo. No quiere decir que ella sea desafinada. Ok. Pero me gustó mucho la actitud y yo siempre gané con la actitud. Entonces, como el talento no es tanto mi arte, y la actitud sí, voy con la chica. Después quiero saber cómo entraste a la banda, entonces ya me... quiero, de cargoso. Y no te querés ir porque qué es Ráfaga para vos, porque hace muchos años que estás. No, a ver, 23 años. La realidad es que nos conocemos desde... Yo tengo 46 años sí. y nos conocemos desde que yo tengo 12 años. Wow. Mirá. Con ellos. Wow. Él es más chico, no quiere decir eso, pero bueno. Soy más chico que ellos. Y nada, a ver, con idas y vueltas y demás, somos familia, ya es todo. Es que es lo nuestros que hijos nos dicen tíos. Claro, claro, se nota que son amigos, son familia y claro. transmiten eso. Sin duda, vamos a conocer el próximo. Vamos, Lau, que no pare, dale. A ver. ¿Qué viene, qué viene? Son canciones sentimentales. Esta vez pueden ser de Rafa o no. Claro. Por ejemplo, Germán eligió... Dígale, de David Bisbal. Qué temazo. Uy, Ariel hizo cara como temazo, pero difícil de cantar. Y Eve, Vivo por ella. ¡Upa! La versión de Bocelli. Sí. ¿Están listos? Vamos. ¿Hay nervios cantar frente a...? ¿Sí? Sí, porque no te vi nunca acá en el programa. ¿Quién te anotó? ¿Cómo fue que llegaste? Me anoté en la página, del 9. En el 9.com.ar. Sí. Mira. Y en tu hola, caso, ¿cómo estás? Hola, encantada, Eve. Conocerte. ¿Sos Pucheta también? Porque no, parece no, que no. son... No preguntes por las... Yo soy Aznar, nada que ver. ¿Aznar? ¿Aznar? ¿Me van a dejar entrar como en Pedro casa? Aznar. Y después te lo cuento. Bueno. Pero pará, ¿tenés algo...? Ahora quiero cantar que también estoy nerviosa. Ay, ¿sabés que es pariente o algo? No me algo dice, Pedro, ¿eh? Si no me hubiese dicho que no. Bueno, vamos a escucharlos primero, está bien. Sin condicionamientos. Dale. ¿Esto suena así? Versus de grandes cantantes, canciones sentimentales. No he podido olvidar mi corazón, aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé. A Coqui le encantó ya. La dejé por conquistar una ilusión y perdí su rastro y ahora sé que es ella. Todo lo que yo buscaba, y ahora estoy aquí buscándola de nuevo. Ya no está y se fue. Tal vez usted la ha visto, dígale que yo siempre la adoré y que nunca la olvidé, que mi vida es un desierto y muero yo de sed. Y dígale también que solo junto a ella puedo respirar. No hay brillo en las estrellas, ya ni el sol me calienta y estoy muy solo aquí. No sé dónde fue, y por favor dígale usted que solo junto a ella puedo respirar. No hay brillo en las estrellas, ya ni el sol me calienta.
revienta y estoy muy sola aquí. No sé a dónde fue y por favor diga. Bravo. Le encantó la misma cara. Sí, sí. Uy, qué tema. Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado. La voz de ella. Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado. Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad. Vivo por ella y no me pesa. Es la musa que te invita a tocarla suavecita en mi piano. Desde un palco contra un muro o en el trance más oscuro. Con Ráfaga, son artistas que vienen, cantan, no sí. Es que piden, no sé, cositas en el micrófono o nada. Una media pista grabada nada, o nada. Hacen playback. No, 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 acá vienen y la recontra bancan. Totalmente. En vivo, Germán. Lo dejan todo. O Eve, Aznar, Aznar, ¿qué sos de Pedro? Aznar. Ahora ya se puede decir, porque ya está, ya cantaste bueno, la rompiste. Soy la sobrina, sí. Bienvenidos a mi música, pueden escuchar Artemisa. Qué en bien. Mis redes sociales, acá. Muy bienvenidos. Te dedicas full a la música. Qué honor, entonces. ¿Eh? Te dedico full a la música. ¿Y en tu caso, mirá. Germán? Yo soy algo medio híbrido porque me dedico a TikTok. ¿En serio? Sí. ¿Sos TikToker? Canto en TikTok todos los días. ¿Y cómo es tu TikTok? Germán Gaurat. Ahí está. Bueno, Drago TikTok es una. Después te explico lo que no es. Sabe lo que es, no, ni idea. Uno, dos. No, no se entiende. El abuelo. Uno, ¿qué dos. Un link. Un reloj. ¿Qué es, dice? Ariel, ¿vos tenés TikTok, Ari? Sí, sí, tengo. ¿Viste? No, pero es que lo que estamos en la onda. Y claro, la gente joven. Yo soy muy buen mirador de TikTok. Mira. Escroleador de TikTok. Yo no hago nada, ¿sabes? Subo con mi hijo jugando, pero no. Uno, dos, Ari, ¿cómo los escuchaste? Mirá, impresionante los dos, de verdad. Me voy a decidir. Uno, dos. Uno, dos. Dos, bueno. Dos, primer voto para Eve. Le pregunto a Ulises. ¿Uno o dos, Ulises? ¿Qué hace? ¿Lo empata? Voy a ir por el uno. Uno, empate. Mira cómo lo empató y define Richard. Sí.
Ahora tenés que seguir vos. Qué presión, bueno, qué presión. Nada, la verdad los felicito a los dos. Tengo que decidir, nada, si pudiese los votás a los dos. Eligieron temas muy difíciles y muy bonitos que transmiten mucho. Y lo supieron interpretar de una manera genial. No soy quien para elevar, porque uno cuando va a tocar también va a dar una lección, o sea, y para probar el grupo. O sea, que me siento muy identificado, los nervios también cuentan. Pero me tiro por. A ver, ¡bueno! Se lo lleva Eve. A los dos los quiero en el Gran Rex el 25 de octubre. Quiera ver a Rafa. Por supuesto, a verlos. Entrada.com. Claro, vamos a poner el próximo versus. Hay más, Lau, dale. Pará, grandes cantantes van a cantar clásicos. Upa. Que vayan pasando, pero que venga también Elías. Sí. Ah. Que ya canta con ellos Agüita. Elías es el elegido. Vení, Elías, vamos a ir pasando. Porque claro que así venga, te vas venga. Aflojando. Escúchame. Quédate medio por acá, en zona de instrumentos. Así te vas como ambientando con... Después van a ir ellos. O sea, claro. Richard, Ulises, Ariel Pucheta con doble T, vos con una. Va a cantar con ellos. ¡Ay, vamos con este verso! Vamos. Leandro, Fuego contra Fuego, Ricky Martin, Opa. Temazo. Mónica, Rescata mi corazón. Me encanta cantado por una mujer este tema, sí. Y esto suena así. Versus de grandes cantantes, grandes clásicos, a darlo todo. Sin querer me he vuelto a enamorar. ¿No será que siempre ocurre a mi edad? Fue un amor relámpago que me acercó a ti. Eres mi principio, mi final, el infierno, el cielo y todo lo demás. Y con un beso tibio te di mi corazón. Espero yo, fuego contra fuego es amar, fuego del que no puedo escapar, donde nadie oye mi voz, ahí te espero yo. Explicación, lo nuestro es puro amor. Fuego del que no puedo escapar. Claro que sí, Leandro, cantante número uno. ¡Versus! Muy bien. Mónica, con un temazo. Sí. De Manuel Wirtz, claro que lo amamos. Escuchémosla. A ver. Eso. Esta noche pensé en pasarte a buscar, que estés listo a las 10, invitarte a cenar a esos sitios que nunca te llevo. Y a la luz de la luna confesarte un deseo. A la orilla del mar, de frases de amor, iremos a bailar, beberemos chandon. Y a la hora en que las princesas se enamoran, dejarás el salón por quedarnos a solas. Hoy puedo morir de amor, rescata mi corazón, quédate conmigo. Hoy puedo morir de amor.
corazón, quédate conmigo. Esta noche vendré con un auto prestado, un aroma francés y una flor de mila. Pero escucho tu voz en el contestador y mi noche de sueños espuma. Que tienes que estudiar, yo lo puedo entender. Cumpleaños, mamá, ¿qué le vamos a hacer? Y tu novio volvió antes de lo previsto. Está visto que hoy no es mi día. Hoy puedo morir de amor. Rescata mi corazón, quédate conmigo. Puedes decir que te has ido de acá, a tu novia, mamá y a la universidad. Y al fin por una vez esta noche, olvidarnos de todo en mi coche. Hoy puedo morir de amor, rescata mi corazón, quédate conmigo. Ah, mira, la tenía más tímida. Quédate conmigo. No. Me encanta, mami. Aplaude el jurado, vamos a votar, pero vení, Elías, vení cerca mío. Vamos. Cada vez más cerca de ellos, porque Elías va a cantar, sí. ¿Qué tema? Agüita. Ya lo decís distinto. Ya lo decís, ya está. Ya está más flojo. ¿No? Ya se me fueron los nervios. Me encanta. Está listo para cantar con ellos en el cierre del programa con Ráfaga. Le pregunto a Ariel Pucheta, que ya va a cantar Agüita con nuestro participante, porque es el espíritu de nuestro programa. Claro. Ellos son nuestros talentos. Sí. La rompen, van a cantar en vivo. ¿Uno o dos? Difícil, difícil como siempre. Me gustó. Bueno. Dos entonces para Mónica. Richard. Me gustó más. ¿Uno o dos, Richard? No. ¡Bueno! ¡Dos! ¡Se lo llevan a Ulises! ¿No la puede creer igualmente Ulises? ¿Qué hubieses votado? ¿Uno o dos, Ulises? Yo dos. Dos, un anime entonces por Ráfaga. Sí. Y querido Elías, llegó el momento. Vamos a armar la final, por favor. Vamos, dale. Porque hay uno que va a pasar, sí, claro, a la super final por el premio mayor. Y después llega el momento de nuestro participante, de nuestro ganador Elías. El elegido. Y va a cantar con Ráfaga. Ariel, Richard, Ulises, ¿quién pasa a la super final? Nosotros sí, ahí falta Richard. A ver. Gran Rex, hay que ir a ver los 25 de octubre, claro. Celebran sus 28 años en la música. ¡Qué festejo! Saquen ya las entradas por laentrada.com, sí. Hágame caso porque... Vamos a verlos. Vuelan y aparte se escucha bien y se ve bien de todos lados. Qué en el lindo, Rex. Qué lindo, escuchar ahí. Ahora sí, Ariel, ¿quién pasa a la super final? Bueno, Elías, un paso atrás, por favor, porque Elías va a cantar está, con él. Él quiere volver a la final. Claro, Elías. Bueno, en forma unánime hemos votado acá el jurado Eve Aznar. ¡Bueno! ¡Super final! ¡Bravo, bravo! ¡Sí, claro! ¡Eve a la final! Una voz y increíble. Canta Agüita, cerrando con Ráfaga, tras sí. La pausa. Unos minutitos nada sí. Más y ya venimos cerrando con ellos. Dale, no te lo pierdas. Bienvenidos a ganar hoy una noche de festejo, Lau, especial Ráfaga. Ahora van a volver a cantar, ¿eh? Quédate ahí. Todos a bailar, Lau. Sacate los zapatos, dale, vamos a bailar. Y ahora sí, llegó el momento, vamos a cerrar con bueno. Ellos. Yo les quiero... No agradecer, recontra agradecer. Personalmente los quiero mucho. Genios. Pero, sabemos, nombre... sabemos nosotros también a vos. En nombre bueno, de ahí todos. Al Pelu que siempre hablamos, que siempre, bueno, cada vez que charlamos, siempre nos armaron esto para nosotros y la verdad que nos da mucho cariño porque nosotros siempre estamos trabajando, haciendo cosas. Los amamos, son el alma de sí, toda señor. Fiesta. De, pero sí, de clásico nosotros, argentino. De la cumbia, claro. De la Argentina, claro que sí, 25 de octubre. Genio en total. El ah, mirá. No se lo pierdan. Mirá cómo le va la chaqueta. Bueno. Vamos, hijo. Mirá qué lujo esa chaqueta. Vamos con nuestro participante. Con nuestro ganador. Para que entre en personaje ya. Mirá. Ahora va a haber una T en el documental. Claro. Ahora vemos, viste, una lapicera. Presenta Ariel Pucheta
con Ráfaga y a Elías Pucheta cantando Agüita. Cerramos con ellos. Dale. Especial Ráfaga con nuestro participante Elías Agüita. Y nos despedimos así, dale. Noche de fiesta, Lau. Dale. Este es el grupo Ráfaga. Eso. Para el otro. Claro. Para un lado va. Agüita. Sobre tu cuerpo. Dale, baila todo el estudio. Dice: el sol me está matando, tu cuerpo quiere más. Miro a la gente bailando, no me puedo controlar. Quiero beber de tus labios, la miel que tú me das. Quiero tenerte a mi lado y poderte enamorar.